Ya nomás estamos esperando un poco más de personas. Ahorita empezamos nuestro programa. Bueno, hola a todos. Bienvenidos al Museo del Holocausto de Los Ángeles. Mi nombre es Claudia Márquez y soy coordinadora de servicios al visitante en el museo. Esta mañana me complace darles la bienvenida a nuestra conversación con Louise Lerner, sobreviviente del Holocausto de Francia. Para aquellos de ustedes que no han estado en nuestro museo antes, el Museo del Holocausto de Los Ángeles es el primer museo fundado por sobrevivientes en los Estados Unidos en 1961. Los sobrevivientes trabajaron juntos para crear un monumento para sus seres queridos que perecieron en el Holocausto. Cuando establecieron el museo, lo hicieron con la misión de conmemorar, educar e inspirar a las personas y las generaciones futuras. Ellos ordenaron que nuestro museo siempre sea gratuito para el público, haciendo que la educación sobre el Holocausto sea accesible para todas las personas. Aunque no podamos estar en nuestro espacio físico por el momento, todavía podemos llevar adelante su misión. Esta mañana tenemos el honor y el privilegio de escuchar a Louise Lerner compartir su historia con nosotros. Antes de la pandemia, la señora Lerner fue una de nuestras oradoras más frecuentes en el museo y participó con frecuencia en nuestros programas educativos. Incluso una vez a la semana estamos en casa donde ella todavía participa virtualmente y comparte su historia con estudiantes y todas las audiencias. Antes de pasarle la palabra a Luis, me gustaría bienvenir a los estudiantes de CETIS Universidad que nos acompañan desde Tijuana, Baja California, México. Bienvenidos a todos y gracias por participar en nuestro programa de hoy. La señora Lerner tendrá tiempo de contestar alguna pregunta que tenga el público, así que por favor comparta en el cuadro de preguntas y respuestas o en el chat en su pantalla. Ahora, sin más preámbulos, me siento honrada de darle la bienvenida a su primer Zoom público en español. Bienvenida, Luis Lerner. You're muted, Luis. Ok, simplemente quería saber, Elisa. Ok, bueno, como me presentaron, mi nombre es Louise Lerner. Nací en París, Francia, en 1938, 2 años antes del comienzo de la guerra. Mis padres nacieron en Polonia, en Varsovia, y vinieron en Francia muy probablemente en los años del 1920 y pico, porque se casaron. Yo tenía un hermano que era 8 años mayor que yo. Y bueno, entonces así estamos viviendo en París cuando la guerra comenzó en 1940. Mi papá, que todavía tenía la ciudadanía polaca, pero se hizo voluntario en el ejército francés. Y entonces cuando los alemanes invadieron Francia en 1940, el ejército fueron prisioneros de guerra y mi papá estuvo 5 años como prisionero de guerra en Alemania. Pero aunque judío, llevaba el uniforme del ejército francés y por eso lo cuidaron. Mi mamá, con mi hermano y yo, dejamos y vivíamos en París, y entonces mi mamá huyeron y terminaron en el sur, en la ciudad que se llama Toulouse, que entonces estaba sobre con la Francia se dividió, la parte del norte era sobre la supervisión directa de los alemanes, mientras que el sur de Francia estaba con el gobierno de Vichy y el marechal Pétain, que hicieron un gobierno que se dijeron independiente, pero Pétain era muy colaborador con Hitler, y eventualmente se disolvió
y toda Francia estaba sobre el dominio de los alemanes, de los nazis. Así que yo, por supuesto, cuando estalló la guerra, yo tenía solamente 2 años, así que lo que yo recuerdo pasó en el año 1943, cuando yo tenía 5 años. Y entonces, como yo recuerdo que vivíamos en una unidad, no se llama un departamento, solamente teníamos 2 cuartos en un primer piso, en una unidad que eran de viviendas de baja clase. Y entonces en esa vivienda había 4 unidades en la planta baja, al final había una escalera, y en el primer piso había 2 unidades donde nosotros vivíamos en uno de ellos. Y yo recuerdo que la otra estaba, no había nadie. Entonces, lo que dije era, tenía solamente 2 cuartos, y en fin, era una unidad de baja calidad. Y como dije, en el 43 los alemanes hicieron, venían a deportar todos los judíos, de todos los que encontraron de Francia. Yo recuerdo que si hubiéramos quedado en París en el 42, hicieron un gran recogido de todos los judíos y los llevaron a una unidad deportiva, un estadio, y de ahí los llevaron a los campos de deportación. Así que fue bueno que huimos de París, pero en Toulouse también vinieron a buscarnos. Entonces, lo que yo recuerdo es esa noche especialmente, como dije, mi mamá supo, debió saber, que los nazis venían a buscarnos. Entonces, recuerdo, estábamos, era principio de noche, en la oscuridad, estando callados, con los paquetes ya hechos, esperando que los nazis vinieran a buscarlo. Entonces, los nazis vinieron, buscaron a todas las unidades en la planta baja, pero nosotros vivíamos en el primer piso y no vinieron. Así que nos salvamos. Después de eso, entonces mi mamá debió conectar con la resistencia en Francia, y mi otro recuerdo es estar en un tren, también de noche, yendo hacia la frontera con Suiza. Llegamos ahí la mañana, digamos, y estamos en la estación de trenes, y de costumbre ahí hay un guardia en la puerta, en la salida, pero gracias a Dios no había guardia. Entonces salimos de la estación y ahí estaba alguien de la resistencia de Francia esperándonos, y nos llevó a una casa. Y la tarde, cuando se oscureció, vino a buscarnos y empezaron a caminar hacia el borde entre Francia y Suiza. Bueno, estábamos caminando en la oscuridad y llegamos al borde, que había un poco de agua y barbed wire, que no recuerdo cómo se dice. En fin, y estamos poniendo los pocos que teníamos del otro lado, cuando un guardia nos,
nos vio y nos tuvimos a pagarnos. Pero gracias a Dios, entonces mi mamá estuvo negociando con él porque en aquel entonces en Suiza ya había muchos refugiados y entonces habían pasado una ley diciendo que únicamente van a aceptar familias con chicos menores de hasta 6 años. Bueno, yo tenía 5 años. Entonces, después de negociar y de hablar, al final nos dejaron pasar. Y entonces llegamos a Suiza y no recuerdo mucho. Mi próximo recuerdo es yo estaba en un hospital en aislamiento porque tuve una de esas enfermedades, no sé cuál, pero por supuesto contagiosa. Y recuerdo que yo estaba en la cama y enfrente de mí estaba una, ¿cómo se dice? Una partición y en fin, vi a mi mamá que vino a decirme adiós. Entonces, porque éramos refugiados de la Cruz Roja, y la policía era que separaban las familias. Entonces mi mamá fue mandada a un lado, mi hermano a otro, y yo también fui eventualmente, cuando me salí del hospital, recuerdo estar también otra vez en un tren, y llegué a Locarno, que es una ciudad en Suiza, casi al borde con Italia. Y Suiza es dividida en cantones. Unos hablan francés, otros hablan alemán. Y hay uno que se habla español, castellano. Y entonces, italiano, italiano. Y ahí es donde llegué, Locarno, donde una pareja que no tenían hijos, por supuesto, se hizo voluntario de acogerme. Era eso, entonces fui ahí con esta pareja. Esos fueron los años más felices de mi vida. Ellos no tenían hijos, así que para mí fueron mi papá y mi mamá. Aprendí, por supuesto, a hablar italiano y viví ahí con ellos. Y entonces, como dije, fue una vida maravillosa. Ahí aprender, le gustaban las flores, y tenía muchos geranios y en fin, fue muy bueno ahí, y tuve toda una familia, tuve tíos, tuve primos, tuve incluso abuelos, cosa que ahora no tengo. En fin, como dije, cuando fui 6 años empecé a ir a la escuela ahí en Locarno. Después de 2 años la guerra terminó y mi papá, por supuesto que estaba prisionero de guerra en Alemania, fue liberado y volvió a París, y bueno, mi mamá volvió también y quisieron verme. Y recuerdo ir un día, me encontré con el que era mi papá Ernesto. Fui a verlos, pero por supuesto para mí eran extranjeros. Y cuando mis padres volvieron a París, por supuesto tuvieron que empezar de nuevo.
Y como yo estaba con una buena familia, estaba tan bien, me dejaron ahí, estar ahí 2 años más. Así que hasta estaba ahí hasta que tuve 9 años. Pero, como dije, éramos refugiados de la Cruz Roja. Y como refugiado, tuve que, como mis padres todavía vivían, tuve que volver a mis padres. Y entonces tuve que dejar lo que eran para mí, papá Ernesto y mamá Biche. Tuve que dejarlos. Fue una separación muy, muy difícil. Pero no había otro remedio. Volví a París. Entonces mis padres tuvieron la suerte de volver a tener el mismo departamento que tenían antes de la guerra. Y por supuesto también me pusieron en la escuela. Ahora, yo volviendo a Francia, me había olvidado del francés. Tuve que aprender el francés de vuelta. Y con mis padres, que yo estuve tan tiempo separada, especialmente de chiquita, que no era lo mismo. No, y esta mi relación con mis padres, desgraciadamente, nunca llegó a ser tan estrecha por los años que estuvimos separados. En fin, estoy en París, me pusieron en la escuela y, como dije, tuve que aprender francés. Fue un poco difícil, incluso recuerdo una vez teníamos un examen y como yo no sabía, traté de copiar con mi vecina y por supuesto mi maestra me vio y me llevó a la directora de la escuela, pero encontré gente muy que comprendieron mis problemas y me ayudaron mucho, siempre. En fin, como llegó en Francia, cuando se llega a los 11 años, hay la posibilidad de hacer un examen para ir al liceo. Y si no, uno continúa con la escuela primaria hasta los 14 años. Bueno, yo decidí ir al liceo. Me senté al examen, pasé y empecé a ir al liceo. Entonces, y también al mismo tiempo, mis padres me hicieron socia de... Había una organización judía para los pequeños y entonces también me hicieron socia de eso. Así que realmente aprendí a ser judía en ese momento, en aquel entonces, porque cuando yo estaba en Suiza, por supuesto, esa familia eran católicos. Y yo iba a la iglesia con ellos todos los domingos, pero nunca me convirtieron. Actualmente, a un momento, yo no sabía exactamente todo eso. Yo decía, sí, quería yo también hacer la primera comunión. Y ellos me dijeron, no. Cuando yo sea más grande y soy yo responsable de mis acciones, entonces pues, será para mí decidir lo que yo quiero hacer. Bueno, entonces, como dije, ahí es donde aprendí que yo era judía y aprendí un poco de lo que es ser judío. Al mismo tiempo, en Francia, bueno, vivía en Francia, y en la situación internacional había mucha tensión entre la Unión Soviética, por un lado, y los Estados Unidos, por otro. Mi papá, que ya había sobrevivido 5 años como prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo miedo
que hubiera una tercera guerra mundial. Mi mamá tenía una hermana que estaba casada y vivía en Buenos Aires, en Argentina. Por supuesto, hace muchos años estuvieron ahí, mucho antes de la guerra. Y sin que yo sepa, mis padres pidieron de todos los papeles para emigrar a la Argentina. Y entonces un día aprendí que íbamos a dejar Francia y irnos a Buenos Aires. Bueno, yo tenía en aquel entonces yo tenía 14 años y por supuesto no tenía yo ninguna manera de hacer otra cosa. Y entonces me vi en viaje a Buenos Aires. Entonces fuimos con tren al puerto y de ahí fuimos en barco hacia Buenos Aires. Es un viaje muy largo, en aquel entonces es de 2 semanas, y la vida en el barco es muy buena. Y recuerdo que, por supuesto, cada noche había baile y es ahí donde aprendí a bailar. Bueno, llegamos a Buenos Aires. Estuvimos al principio con mi tía y con su familia. Y ahí tuve que aprender a hablar castellano. Entonces, bueno, encontré una persona de ellos conocida, una muchacha muy buena, me dio lecciones de castellano. Tuve que hacer un examen en la escuela para que vieran dónde ponerme. Y empecé entonces en Buenos Aires la escuela secundaria. Entré en primer año de la escuela secundaria. Bueno, y mientras tanto mi hermano, que como dije tenía 8 años mayor que yo, de Francia, él tuvo que hacer el servicio militar y después se vino también a Buenos Aires, nos reunimos. Pero tengo que decir también con mi hermano, tuve poca comunicación porque una cosa por los años que nos separaban y otro por los años que estuvimos separados. Entonces nunca tuve también, ahora que pienso, nunca tuve esa relación con mi hermano, que digamos sería lo natural en circunstancias normales. Bueno, entonces, como dije, estamos en Buenos Aires, empecé la escuela secundaria y me hice también socia de una organización judía. Y entonces, durante la semana iba a la escuela y a los fines de semana iba a esa organización. Y así pasaron los años y, en fin, estuve bien, aunque también había antisemitismo en la Argentina, en Buenos Aires, pero nunca tuve problemas personales con eso. Pero entonces, bueno, terminé la escuela secundaria y decidí continuar a la universidad. Lo bueno es que en Buenos Aires la universidad era estatal y era gratuita, no se pagaba. Con lo que pienso que si no hubiera sido así, no hubiera podido entrar a la universidad, porque mis padres eran muy, bueno, no pobre, pero muy, no ganaban mucho. Mi papá era, ¿cómo se dice?, sastre. Y mi mamá le ayudaba con el trabajo a mano. Bueno, así que
para empecé la universidad, elegí estudiar arquitectura. Y entonces hubo un examen de entrada y bueno, pasé, como dije, empecé a estudiar. Mientras tanto, en la situación en la Argentina, también hubo mucho antisemitismo, especialmente Adolf Eichmann, que era uno de los mayores ayudantes de Hitler en Alemania, y él era el que organizaba los campos de concentración. Vino a la Argentina, por supuesto, no de forma informal, pero hubo un gran movimiento de antisemitismo. Los israelíes vinieron, encontraron a Eichmann, lo llevaron a Israel, donde fue juzgado y, bueno, fue juzgado y por supuesto era culpable. Entonces yo, en fin, con todo el antisemitismo y toda esa manera contra los judíos y todo eso, decidí que me quise ir a Israel. En Israel yo tenía un tío, un hermano de mi papá, el único sobreviviente de toda su familia. Debo decir que toda la familia, tanto de mi papá como de mi mamá, los que quedaron en Polonia, nadie sobrevivió. Nunca conocí a mis abuelos. Nunca. Bueno, así que yo tenía ese tío en Israel y entonces decidí que prefería ir a vivir a Israel. Y bueno, con eso fui a la embajada, hice todos los trámites y tuve que despedirme de mis padres y me fui hacia Israel. Bueno, llegando a Israel otra vez, tuve que aprender a hablar hebreo, no sabía. había allá cursos intensivos de 4 meses a los cuales fui y aprendí lo básico de hebreo. Y entonces también había de mi carrera de arquitectura en la Facultad de Buenos Aires, arquitectura son 6 años y yo había terminado únicamente 4 años. Entonces me inscribí en la universidad en Haifa. Entonces me inscribí para continuar los estudios de mi carrera, los 2 años que me faltaban. Entonces también hice los trámites y logré entrar y entonces fui a la universidad para terminar mi carrera. En la universidad estaba en Haifa, mientras mi tío, por supuesto, vivía en Tel Aviv. Y entonces había la posibilidad de vivir en campus. Y no había mucha, por supuesto, no había mucha vida social, pero una vez por semana había un encuentro y había ahí muchos estudiantes que venían de había la ¿cómo se llama? Oh God, en este momento el nombre me escapa, pero se había establecido un curso de ingeniería paralelo al estudio de normal, pero en inglés, para estudiantes de países en vía de desarrollo.
Y entonces en el campus había un poco de vida social y es ahí donde conocí a un estudiante que, de Jamaica, que estaba ahí estudiando ingeniería. Bueno, hicimos una relación y decidimos casarnos. Entonces nos casamos y bueno, tuve que ir a Nicosia en Cyprus porque él no era judío. Entonces tuvimos que hacer, por supuesto, solamente un casamiento civil y no había de esa facilidad en Israel. Bueno, él terminó también su estudio de ingeniería y, por supuesto, tenía que volverse a Jamaica. Y entonces ahí me voy con él hacia Jamaica. Bueno, llegamos a Jamaica. Logré escribirme y hacerme reconocer como arquitecta en Jamaica. Y incluso empecé a trabajar como arquitecta en la división en el Ministerio de construcción y ¿cómo se dice? Me olvido. De cualquier manera, empecé a trabajar en el Ministerio de Construcción en la División de Arquitectura y empecé a trabajar y yo fui la primera mujer ahí en esa división, pero nunca tuve ningún problema porque soy mujer, por eso, por otro, siempre fui tratada igualmente, nunca tuve problema en ese sentido. Y empecé a trabajar en Buenos Aires, en Kingston. Trabajé como 2 años y medio ahí en ese ministerio. Después salí, trabajé en otros lados de cualquier manera. Trabajé en Jamaica toda mi vida. Entonces, ahí como estaba casada, también tuve una hija, pero mi casamiento, mi matrimonio no duró, desgraciadamente. No porque mi marido era una mala persona, pero simplemente éramos totalmente demasiado diferente en nuestros gustos, en nuestra educación, en lo que queríamos de vida. Y entonces, después de 10 años de casamiento, me divorcié. Y nunca más encontré a otro. Nunca tuve otra oportunidad de casarme o de encontrar a alguien en Jamaica, pero trabajé bien, trabajé ahí toda mi vida. Mi hija fue a la escuela primaria, secundaria, y también ella decidió que quería ser especialmente de diseñadora de interiores. Y no había esa clase de educación en Jamaica. Y es por eso ella encontró aquí en Los Ángeles la educación que ella buscaba. Entonces se vino aquí a Los Ángeles, se recibió, estudió 4 años, se recibió y también encontró a su pareja aquí, se casó y aquí tiene su familia con un hijo y una hija. Y entonces por mí yo estaba en Kingston trabajando hasta que llegó un momento en que tenía que retirarme. Y
no tenía ningún sentido quedarme sola en Jamaica, así que vino aquí a juntarme con mi hija en Los Ángeles y aquí estoy. Así que esa es mi historia. Si alguien tiene algunas cuestiones, sería muy contenta en contestar. Muchas gracias, señora Lerner, por compartir con nosotros. De seguramente siempre os escuché que es una persona muy increíblemente fuerte. Y sí, ahorita ya podemos contestar algunas preguntas que tenga la audiencia. Así con que, mucho gusto. La primera pregunta es, ¿qué idiomas aprendió en total en su vida? Bueno, por supuesto hablo francés porque soy francesa y nunca me olvidé de eso. Después fui a Buenos Aires, entonces ahí donde aprendí a hablar castellano. De Buenos Aires me fui a Israel, entonces viví 3 años en Israel, así que ahí tuve que aprender hebreo. Y de Israel fui a Jamaica, así que ahí hablo inglés y ese es el inglés que hablo todavía. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿qué fue lo más difícil que tuvo que pasar durante la Segunda Guerra Mundial? O sea, ¿qué fue lo más difícil para usted durante la Segunda Guerra? Bueno, digamos, tuvimos que huir y dejar Francia. Y cuando cómo pasamos y cómo cruzamos es una cosa que siempre está muy claro en mi mente, nunca me puedo olvidar. Así que eso fue realmente una impresión, como dije, es una cosa que no puedo olvidar, siempre recuerdo eso. Me lo imagino. La tercera pregunta es, ¿qué edad tenía en ese tiempo cuando empezaron a migrarse? Bueno, tenía 5 años cuando nos huyimos y entramos en Suiza y estuve ahí hasta que tuve 9 años. Perfecto. ¿Dónde vivió la mayoría parte de su vida? Bueno, viví la mayor parte de mi vida en Kingston, en Jamaica. Ahí llegué en Kingston, bueno, ni recuerdo, era en los 30 años, y ahora que estoy aquí en Los Ángeles, tengo ahora 82 años, hace 2 años y medio que estoy aquí, así que toda mi vida trabajando y ejerciendo arquitectura fui en Jamaica. Perfecto. La cuarta pregunta es, ¿mantuvo usted contacto con la familia de Italia? Sí, sí, no, de Suiza. De Suiza. De Suiza, sí, sí. Incluso antes de dejar Francia para la Argentina, hice una visita, fui a visitarlo. Y así que siempre estuve en contacto con cartas, fue una cosa muy, muy especial, muy especial. Perfecto. Otra pregunta sería, ¿qué pasó con su hermano? ¿Tiene algún contacto con él? Bueno, como dije, mi hermano también fue a Buenos Aires, llegó un poco más tarde porque tuvo que hacer su servicio militar en Francia antes de salir, pero él tenía 8 años mayor que yo. Y después, cuando llegó a Buenos Aires, al poco tiempo después, encontró a su esposa, se casó. Y la verdad es que nunca estuve muy cerca con mi hermano. Nunca nos sentamos a cambiar, compartir con recuerdos lo que pasó, dónde subimos, nunca. Así que no sé
lo que donde él fue. Yo sé que estuvo en Suiza, pero qué pasó, cómo fue, no sé. Desgraciadamente, eso es lo que más me pesa ahora, que tengo tiempo de recordar que nunca tuve tiempo de sentarme y compartir recuerdos. Sí, es muy difícil hacerlo, más ahorita que no tiene tanto el contacto con él, me imagino. ¿Le tocó ver algo que hasta ahora no han salido a la luz? O sea, ¿algún evento en su vida durante el holocausto que tal vez no ha salido a la luz, que tal vez tengamos algo que no han compartido tal vez en otras historias, personas? No, he dejado nada. No he dejado nada de lado. Eso es lo que yo recuerdo. Perfecto. Otra pregunta que tiene el público es, ¿cuál es el idioma que más domina? Bueno, ahora es el inglés, porque es el que más hablo, es lo que más tengo la oportunidad de hablar en todos los días. Así que, y todos esos años que yo estuve también en Jamaica, ahí se habla inglés. Así que el inglés ahora es mi idioma dominante. Y explicó que había una comunidad judía en Kingston. ¿Cómo era esa comunidad en ese tiempo? ¿Había algo diferente en esa comunidad comparado a la demás? Sí, hay una historia, es muy particular. Los judíos en Jamaica llegaron hace más de 350 años atrás. Ellos llegaron con Cristóbal Colón. Entonces hubo en España los reyes católicos hicieron una ley que había que todo el mundo tenía o convertirse o salir. Y los que no salieron los mataron. Así que llegaron a Jamaica con Colón y los primeros conquistadores, colonizadores y todo eso. Así que sí, hay una comunidad. Había muchos judíos en Jamaica. Entonces había sinagogas en toda parte de Jamaica. Ahora hay solamente una en Kingston, porque realmente no hay antisemitismo en Jamaica, y entonces había muchos casamientos entre judío y no judío, y la mayoría fueron, la religión dominante es la religión católica, así que únicamente queda un grupito chiquito de judíos en la sinagoga en Kingston. Y yo, por supuesto, también me hice socia de ahí e iba regularmente a los servicios. Perfecto. ¿Alguna vez se ha sentido de alguna manera contando su historia? ¿Siente algún sentimiento, algo que tal vez se arrepienta de tal vez no hacer o no pudo contar, o de que cuentan su historia y usted se siente particularmente difícil contándola? Mire, es un poco, nunca conté mi historia en Jamaica. Aquí hice el contacto con el Museo del Holocausto, y aquí empezamos y me pidieron que cuente, y es aquí donde cuento mi historia, tengo la oportunidad de recordar, de expresar y todo eso. En Jamaica sí, aparte iba a los servicios, pero nunca conté mi historia en Jamaica. Gracias. Cuando terminó la guerra, ¿qué sintió? ¿Sintió algún tipo de liberación? No. Era muy joven aquel entonces. Joven. No lo entendía en ese entonces. Sí. Simplemente, como dije, yo estaba en Suiza y tuve que volverme a Francia. Como dije, era la Cruz Roja, éramos refugiados. Tuve que volverme. Así que
Yo sentí ese despedimiento, eso, pero otra cosa de la guerra, aparte de la, de esa noche, ese día que huimos de Toulouse hacia Suiza, eso es lo que más recuerdo de la guerra. Digamos, sentíamos el peligro, éramos en peligro. Así cuando yo sabía que como judía los alemanes vinieron a buscarnos. Sí, claro. Y eso no se olvida. ¿Fue difícil adaptarse a todos los cambios de su ciudad cuando regresó? Un poco, sí. Pero gracias a Dios lo logré. Y bueno, viví bien, como dije, en todo, logré adaptarme a todo lo que, a cada lugar que tuve que ir. Sí. ¿Quiénes fueron las personas más importantes de toda su vida? Bueno, primero, digamos, esa familia en Suiza. Esa fue, tuve, como dije, una vida muy feliz. Tenía una familia real y tuve que dejar. Y Luis, usted tiene una foto de su familia que no que podría compartir con nosotros en su pantalla. La puede hacer un poquito para detrás. Más a la derecha. Ahí, perfecto. So, ¿ahí quién tenemos? Ahí estamos, como le llamamos, Papá Ernesto, Mamá Bicha and I, en Suiza, en Switzerland. ¿Y esa es la única foto que tiene y memoria de su familia? O aquí está, ¿eh? ¿Puede verla? Sí. Bueno, aquí estoy con mi papá y mi mamá, ya más grande. ¿Ahí cuántos años tenía? ¿Lo recuerdo? No recuerdo, pero tenía probablemente cerca de los 20 años. Una cosa. Sí. Perfecto. Ok, seguimos con las preguntas. Nos queda poco tiempo, pero todavía tenemos para contestar algunas. ¿Qué le pasó a sus padres al final? Bueno, mis padres estuvieron en Buenos Aires y ahí murieron. Estuvieron ahí y ya terminaron su vida en Buenos Aires. Así como mi hermano también. Mi hermano estuvo en Buenos Aires, murió hace como 3 años, así. Así que ellos vivieron en Buenos Aires, sí. ¿Algún mensaje de cómo podemos sobrellevar los momentos difíciles para la audiencia? Es la vida. Hay que aceptar y tratar de adaptarse lo mejor posible. Definitivamente. A veces duele, a veces no es lo que más uno quisiera, pero así es el destino, es la vida. Muy clarísimo, bien dicho. Otra pregunta es, ¿alguna vez ha regresado a Francia? Sí, una vez, una vez de Jamaica. Una vez hice un viaje a París, sí, pero una sola vez. Y bueno, digamos, como dije, nunca me encontré otro marido, así que tenía que, mi vida no era una vida muy tan buena, así que nunca tuve, la plata, la financia para volver. Y eso es.
En ese tiempo, ¿usted había escuchado alguna información de los campos de concentración durante su infancia? No. 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 Estoy aprendiendo ahora. Ahora es donde más aprendo, porque incluso en Jamaica no había tanto, porque la comunidad ahí no estaba tan relacionada con lo que pasó en Europa. Ellos eran ahí, estaban ahí hace mucho tiempo, como dije, más de 350 años. Así que no había esa comunicación tan fuerte con lo que pasó en Europa. Así que no, nunca supe mucho. Como dije, ahora es donde aprendo lo más que pasó y, en fin, aprendo. Perfecto. Y no es muy bueno todos los, digamos, esos encuentros que el museo hace. Para mí es tan bueno. No solamente aprendo mucho, pero aprendo lo que pasó. Es parte de mi tradición, es parte de mi cultura. Y ahora estoy aprendiendo mucho de... en fin, no tengo palabra para decir que lo bueno que es, que me da mucho placer. Perfecto. Y una pregunta general, ¿cómo se siente hoy? ¿Cómo ha estado ahorita con su vida? ¿Está satisfecha? ¿Está contenta? Bueno, como estoy aquí en Los Ángeles, no entiendo mucho esta cuestión. No, o sea, comprendo. ¿Cómo se siente estar feliz con su familia en este momento, a comparado a su historia de sí, chica? Bueno, me siento muy feliz con mucha suerte de tener una familia, de mi familia, que está por primera vez estoy con mi familia. Siempre estuve tantos años sola, pero ahora estoy con mi familia, con mi hija, su esposo, tiene un hijo y una hija. Aquí estoy con mi familia, por fin. Perfecto. Una de las últimas preguntas que vamos a hacer es, ¿cuál es la lección de vida más importante que ha aprendido con los años? ¿Qué he aprendido con los años? Como dije, uno trata de hacer lo mejor que puede en la circunstancia que uno se encuentra. Claro. Es lo que uno más puede hacer, tratar de hacer lo mejor que uno puede. Otra pregunta es, ¿sigue participando en la arquitectura? Perdón. No tengo ninguna relación en ese sentido. ¿Y hace cuánto fue que ya dejó de hacer arquitectura? Como 3 años. 3 años. Sí. En fin, estoy aquí 2 años y medio. Y entonces simplemente un poquito antes de cuando estaba terminando en Jamaica para poner todas mis cosas en fin, en orden, para poder dejar. Así que, en fin, ahí estuve siempre trabajando. Una pregunta es, ¿cuál fue el país que más disfrutó vivir? ¿Qué más? El país en el que disfruto vivir más. Bueno, son 2 etapas de mi vida. Cuando viví en Suiza, para mí fue una vida fantástica. Como adulto, lo que más me gustó fue en Israel. Tres años viví en Israel, pero ahí simplemente, sí, yo estaba, era mi país.
me sentí a gusto. Y fin, con toda la historia, el pasado, yendo a Jerusalén, yendo al Mar Muerto, eso es parte de mi tradición, es parte de mi historia. Así que fue una impresión muy profunda. Gracias. Y aparte de todo lo que pasó, ¿usted todavía sigue siendo religiosa o practica algún tipo de religión? Sí, sí. No soy muy tradicional o muy, conservadora, pero sí voy a los servicios en la sinagoga, respeto los días del primer año y todo eso de judío. Así que la tradición, sigo manteniendo la tradición judía. Sí. Otra pregunta es, bueno, no es pregunta, pero alguien está diciendo que está muy feliz que compartió su historia con los alumnos, no nomás con los alumnos, sino con la audiencia y que la llevan en su corazón. Sí, muchas sí, gracias. Así es. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta? Si podría describir su experiencia, ¿cuál palabra usaría? Perdón, repita, por favor. ¿Podría describir en una palabra su experiencia? En una palabra. Es penible. Me causa un poco de pena recordar todo eso. Pero por otro lado, tuve mucha suerte. Así que uno compensa al otro. Para usted es muy fuerte y tiene la lucha de seguir adelante, que es algo que mucha gente quiere, pero a veces lo encuentra difícil. Y honestamente, escuchando historias como la de usted y muchos sobrevivientes, es maravilloso y nos enseñan muchas cosas. Muchas gracias. Pero una última pregunta que tiene la audiencia es, ¿qué tan diferente es la religión judía a la cristiana? ¿Cuáles eran sus costumbres? Como dije, yo no soy muy radical, sí, pero digamos, la historia, mi pasado, de dónde vengo, de mi tradición, es muy importante para mí. Entonces, y también comunicar con otros de mi religión, encontrarme en los servicios de los días, así, especialmente los días de fiesta. Ahora viene el Año Nuevo Judío y el Día del Arrepentimiento. Eso es muy importante para mí, es todavía, es muy importante. Perfecto. Una última pregunta es, ahorita conociendo la historia del Holocausto, ¿usted tiene algún resentimiento contra los alemanes? Sí, perdón? Sí. Tengo mucha, no con los alemanes de hoy día, que ellos también se arrepientan de lo que pasó. Tengo ese sentimiento con los nazis. Efectivamente. Ok, aquí se nos termina desafortunadamente el tiempo.
pero sí me gustaría preguntarle a usted, señora Luis, ¿qué mensaje usted le daría al público, a estudiantes que la están escuchando hoy, para salir adelante, más aparte, ahorita más que en esta pandemia, que todos estamos un poquito confusos con todo esto? ¿Tiene algún mensaje para el público? Sí, simplemente hay que comprender lo que pasa y saber adaptarse a esa situación y aprender a vivir con eso, hacer lo mejor posible que uno puede con la situación en la que uno se encuentra. Definitivamente. Bueno, muchas gracias. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Quería darle una vez más las gracias a usted, señora Luis, por compartir su historia con nosotros. Como siempre, usted es bien fuerte, como todos los sobrevivientes que están en compartiendo su historia, no nomás con el museo, sino con la audiencia y en particular con los estudiantes que ellos son las generaciones futuras. Sí. Pero mi principio es, si puedo ayudar, con mucho placer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado esta mañana. Visite nuestro sitio de web en www.lamod.org para más eventos como el de hoy. Les deseo a todos un día maravilloso, un excelente día, y desafortunadamente ya no tenemos más tiempo, pero por favor chequen nuestro sitio y podremos tener más eventos en el futuro. Bueno, muchas gracias, señora Louise Lerner. Se lo agradecemos de mucho corazón y gracias. Que tengan buen día a todos. Adiós.